Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Espacio Libre TV. Es un gusto para mí estar el día de hoy. Vean, nada más acompañada, muy bien acompañada, diría yo. Él es Eliseo García. Hoy vamos a tener una tardecita bohemia. ¿Cómo estás, Eliseo? Muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, yo honrado con tu presencia, una belleza de mujer. Ay, qué bárbaro. Claro. Bueno, pues aquí vamos a estar un rato con todos ustedes acompañándonos desde la cafetería Joy & Enjoy, como bien lo decías. Y bueno, vamos a tener una buena tarde de música y de buenos amigos. Bueno, les invitamos a que se queden con nosotros. A que se queden y no se vayan. Como les platicamos aquí, Espacio Libre TV, tenemos un espacio para todos los géneros musicales. Y el día de hoy tocó el turno que de verdad estaba yo ansiosa por tener un cantante de tu estilo. La trova, me encanta la trova, me declaro fan de la trova. No había tenido invitados de tu tipo aquí ahorita en Espacio Libre TV y pues estoy bien emocionada. Y bueno, te agradezco de verdad tu presencia. Al ratito vamos a platicar más contigo, Eliseo. Nos vas a contar, bueno, tus inicios, cómo es que te empiezas en esto de la música y bueno, más cosas. Pero ahorita platícame con qué tema vamos a iniciar. Vamos a iniciar con un tema de Edgar Ozeransky que se llama Un beso grande. Un beso. Ah, esa canción está hermosa. Ya sé cuál es. En el mero estilo de Eliseo García, ahorita nos vamos a ir de aquel lado. Te invito a que pases. Pasa, Eliseo, gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy. Él se va a acomodar ahí con su instrumento, con su guitarra, para deleitarnos en este día un poquito de trova aquí en la cafetería Joy and Enjoy. Les agradecemos pues que nos hayan abierto las puertas de su local, de su establecimiento. Estamos ubicados aquí en Plaza Atlacomulco. Hasta acá nos venimos, fíjense nada más. Agradecemos de verdad la invitación. Ya estamos listos, ya está bien listo ya, Eliseo. Pues vámonos a aquel lado, porque esto comenzamos con música. Esto es Espacio Libre TV. Yo soy Marta Canela. Bienvenidos. Ven, siéntate a mi lado. No quiero hablar de amor. No quiero que te enteres que hay en mi corazón. Repíteme tu nombre con la más dulce voz y dime que te mueres por abrazarme, amor. Y dame un beso grande, muy grande, 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 como hace ya mis labios no había besado yo. Y dame lo que quieras y no me des más vueltas, que quiero descubrirte en esta habitación. Hoy no tomas tu tiempo, que no lo quiero yo. No quiero convencerte de nada y por favor no me digas te quiero, no me hace falta hoy. Solo quiero perderme en tus ojos de sol. Y dame un beso grande, muy grande, 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 como hace ya mis labios no había besado yo. Y dame lo que quieras y no me hagas promesas, que quiero descubrirte en esta habitación. Y dame lo que queda al final de la escalera y enciérrame en tu cuerpo y no en tu corazón. Ooh.
disfrutando aquí esta agradable música de trova en compañía de Eliseo García. Le agradecemos esta invitación y también agradecemos a la cafetería Joy and Enjoy por las facilidades otorgadas para grabar este programa el día de hoy. Muy contentos, de verdad. Recuerden, están ubicados aquí en Plaza Atlacomulco y bueno, pues tienen un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche. Los invitamos a que vengan con toda la familia, con el novio y se tomen un rico, rico cafecito. Yo ahorita voy a ver qué voy a ordenar. Se ve que, bueno, hay de todo, ¿eh? Nos vemos, vamos a un corte comercial y regresamos. Aventura más impresionante de México. Tironesa de Temascaltepec viaja a una velocidad de 70 kilómetros por hora en tan solo 4 segundos. 1200 metros de recorrido con vista a la zona montañosa y 110 metros de altitud. Estamos a 2 kilómetros de Temascaltepec sobre la carretera a Valle de Bravo. Tironesa de Temascaltepec, la más grande de México. Seguimos aquí del otro lado de la cafetería. Ya escuchamos una de las melodías que nos tienes preparadas el día de hoy, Eliseo. Gracias por habernos invitado nuevamente aquí a venir a escucharte. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Empezamos con una canción de Edgar Ceransky y bueno, pues ahorita vamos a continuar con otras con melodías. Con más melodías. Claro que sí. Ahorita me platicas de las canciones que vamos a seguir escuchando, obviamente. Antes de continuar, queremos agradecer a la cafetería Joy and Enjoy. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Así es. Ok, estamos aquí en Plaza Tlacomulco. Vean nada más, ¿con qué vamos a empezar para romper la dieta? Híjole, voy a tener que llamar a la señora Silvia Garduño de las semillitas de la nuez de la India para que me siga... dando nuecesitas, porque vean nada más con qué me voy a comer ahorita. Pero bueno, gracias a la cafetería por todas las facilidades otorgadas para grabar este programa. Y Eliseo, platícame, por favor. A ver, yo quiero entrar ya en materia contigo. La gente conozca un poquito más de ti. ¿Cómo es que inicias en esto de la música? Platícame. Pues mira, yo en esto de la música inicio más o menos como a los 13 años con un grupo de rock que hizo mi papá. Un día mi papá llevó unos instrumentos a la casa, nos gustaron, los agarramos de juguetes y bueno, de ahí para adelante pues nació la inquietud. Después de eso yo tenía también la inquietud de pertenecer a la milicia. Perdón. Si no, no te escuchas. Perdón. Tenía la inquietud de pertenecer a la milicia, obviamente no me dejaron. Y entonces opté por la música, para dedicarme a esto de la música. O sea que tu papá es músico. ¿Ya vienes de familia de músicos? Sí, mira, realmente yo no conozco así en mi familia. Mis papás se fueron a vivir lejos. Okay. Entonces, pues realmente los que conozco pues son mis papás, mi mamá y mis hermanos, y básicamente, ¿no? Solamente la familia muy, muy cercana. ¿De dónde eres originario? Mis papás son originarios de Oaxaca. Okay. Se fueron a vivir al Distrito Federal un tiempo, y después se vinieron a vivir a San Felipe del Progreso hace más o menos como 28 años. Wow, ya tiene. Cuando todavía no había gente ni nada, estaba muy solitario, muy bonito el lugar, y bueno, pues entonces, pues básicamente nos criamos pues la pura familia, y yo llegué cuando tenía a San Felipe del Progreso más o menos 5 años. Sí, pues entonces ya nos estás declarando tu edad. Sí, de hecho no tengo problema con mi edad, ¿eh? De hecho me veo más conservado. Te ves mayorcito. No es cierto. Oye, entonces... llegan aquí. Ajá. Tú te metes a un grupo de rock y después continúas. Después continúo, pero por intermitencias. ¿Estuviste en otros grupos? Estuve en un grupo. Mi primer grupo fuera de la familia fue en un grupo que se llamaba La Fe. Tocábamos varios amigos. Música versátil. Música versátil, más que nada rancheritas y cumbias. Ajá. Que tocábamos. Después me fui a vivir a la Ciudad de México. A los 15 años más o menos. Ahí estuve estudiando un rato en una afamada escuela de ¿Estudiaste estudié música? Estudié guitarra eléctrica. Okay. Me metí a lo que es el metal. O sea que te preparaste. Sí. Para llegar a ahorita donde está Eliseo García, ¿recorriste una ardua preparación musical? Pues... Sí, tuve que haber estudiado. El poco nivel que he podido alcanzar no se ha dado gratis.
hay que claro. estudiar un poquito, ¿no? Claro, te has preparado, ¿no? Uh-huh. Es lo que digo, ahorita te hemos escuchado ya, que precisamente esto, que ya tienes experiencia, te escuchas con un temple en el escenario que pues no lo tiene cualquier experto, ¿no? Es lo experto, que aparento, ¿no? Me pongo súper nervioso. ¿Te pones nervioso? No, pues si lo vieran ahorita cuando nos costó la entrevista, pero no te voy a balconear, Eliseo. Bueno, no. Ya te balconeé. No, a ver, y platícame más de ti, Eliseo. Entonces, ¿cómo es que ahorita llegas a este género? Me dices, bueno, que estuviste en rancheritas, estuviste de rock. ¿Cómo uh-huh. es que llegas tú a tomar el género balada pop o este tipo de trova? Ese tipo, básicamente fue por necesidad. Ajá. Ahí te va, mira. Cuando yo estuve trabajando un tiempo de maestro. Ajá. De maestro rural. Si no te escuchamos. Perdón, es que la costumbre de tener el micrófono, Alex. Maestro comunitario. Ajá. Me metí a CONAFE, y me olvidé de los grupos. Después me fui para Toluca a trabajar en CONAFE Toluca. Uh-huh. En un programa que se llama Circos. Y después, ya que anduve rolando por aquí por allá, por toda la república, regreso pues como me fui con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Y pues me pongo a buscar trabajo y todo eso, entro a dar clases a una casa de cultura, que después por algunos asuntos ya no se logró la permanencia ahí. Pero ahí fue donde iniciaste como... Empecé a dar clases de guitarra. Y después un amigo mío, un pianista, me busca para ir a trabajar a una hacienda. Okay. Buscaban un guitarrista. Yo no, ni por aquí. ¿Hace cuánto eso? Ya tiene como 6 años más o menos. O sea que tienes casi como 6 años dedicándote a la música de trova. Ajá. A la trova. Ajá. Y de hecho tengo 6 años dedicándome a la música en serio. Ya en serio. Digo, todo el tiempo que estuve dedicándome a la música. Ajá. Fue por espacio, fue intermitente. Okay. Nada más, y fue como hobby nada más. Y ahorita pues ya es mi modo de vivir, ya sí. es mi aparte de la música, eso tu actividad principal. Uh-huh. Pero aparte de la música o de cantar la trova en restaurantes, fiestas o todo tipo de eventos. Sí. ¿Sí? Aparte de eso, ¿a qué te dedicas? ¿Qué otra actividad tienes? Pues tenemos en sociedad con un amigo mío una tienda de accesorios que se llama Guitarras y Accesorios López. Ajá. Y aparte de eso, mi amigo es laudero. Y hacemos guitarras también sobre pedido y guitarras custom. Qué padre. Uh-huh. ¿Aquí en Atlacomulco? Aquí en Atlacomulco. Oye, muy bien. Somos, o más bien dicho, mi amigo es el único laudero que hay aquí en Atlacomulco. ¿Ah, sí? O sea que si están interesados por alguna guitarra o algo, claro, también, te pueden marcar. Ahí Guitarras y Accesorios López también tiene su propia página. Se llama Al rato les pasamos la factura a Guitarras y Accesorios López. Yo creo entonces lo voy a tener que pagar yo. No, pues no es cierto. No te creas. No, pero entonces sí se dedicas a esto, uh-huh. Digamos, a artesanía, porque pues hacer una guitarra involucra artesanía, aparte de artesanos, son guitarras, ¿no? totalmente hechas a mano. Uh-huh, sí, wow. No interviene ninguna maquinaria de producción en sí. Oye, qué bien. Oye, Eliseo, y seguimos platicando más de la música, porque ahorita los vamos a dejar, bueno, ya conocemos un poquito más de la vida de Eliseo, de lo que se ha dedicado, ha sido maestro, rockero, bueno. Sí, hombre. Fui también en mis tiempos de jovencito. ¿Qué? Pues como todos los muchachos que salimos de casa, pues obviamente buscar con el trabajo. Sueño, claro. Si no, no te escuchamos. Perdón, buscar un trabajo. Entonces, pues empecé como todos, o como la mayoría de la gente, desde abajo, limpiando baños. Okay. Sí, me tocó un trabajo así. Yo estuve algunos meses limpiando baños en una panadería. Muy bonita la panadería, muy feos los baños. Ok. ¿Cómo se llama? También mi papá es plomero, también estuve un rato en la plomería, estuve un rato en la albañilería. Después pues ya ¿cómo o sea que se tu carrera no ha sido fácil? Fuiste forjándote un camino no tan fácil para llegar a lo que ahorita. Pues sí, ¿cómo se llama? La preparación pues me ha costado. Claro. Y bueno, también la escuela. ¿Qué más esperas? ¿Qué más espero? Pues hablando musicalmente. Sí, musicalmente. Espero ¿cómo se llama? Seguir, pues también compongo, soy también. Ah, también eres compositor. Sí. Entonces, ahorita tengo un proyecto que ya tiene muchos años de hacer un disco. Ya tengo algunas canciones, incluso unas están en internet. Uh-huh. Pero pues, completar las canciones para el disco y después subirlo a las plataformas. Pero bueno, pues sería poco a poco. Y ahorita, pues lo inmediato es seguirme preparando. Uh-huh. Sigo yendo a clases de canto, a clases de guitarra. Okay. Con un muy buen maestro.
Sí, sí. Bueno, pues ese sería ahorita así como que lo inmediato. Wow. ¿No? Pues de verdad que te deseamos. Y vas para arriba, de ver a Eliseo García, talento. Yo, la verdad, me siento muy orgullosa de haberte conocido, de haberte escuchado ahorita cantar. De verdad que qué honor. Y sigue, ¿eh? Porque vas para arriba. Vas para arriba, amén. Eliseo, de verdad, porque sí se ve tu esfuerzo y las ganas que le estás poniendo a esto. Plática de la gente rapidísimo en las redes sociales para que te contacten quien quiera escucharte en su evento. En las redes sociales estamos, ajá, en Facebook como Eliseo García Music, uh-huh. Correo electrónico es elgalo21@hotmail.com y el WhatsApp es 712-140-7377. Ok, WhatsApp. ¿Lo contestas tú o qué? Porque qué tal y las fans te mandan mensajitos ahí que... Sí. No, el WhatsApp, sí, sí. El Facebook y, okay, y el correo electrónico lo manejo yo personalmente. Perfecto. Sí, para que estén ahí atentos para cualquier tipo de eventos que lo quieran invitar a Eliseo García, pues encantados, ¿verdad? Vas, claro, a estar ahí. Oye, ¿y cómo es que eliges las canciones? Porque ahorita lo vamos a dejar con más música. Digo, uy, quisiéramos seguir platicando aquí, Eliseo, pero el tiempo se nos va. Sí. Y aparte el café se nos enfría y el pastel se nos llena de moscas. Pero sí. Yo, en lo que él se va a cantar, y ahorita no les cuento, ya mi producción ya está encima de los pastelitos, sí, ya, pero ya bueno, los veo con cara de no, ni te va a tocar, Eliseo, déjame te digo, pero bueno, los vamos a dejar con un tema de que hiciera famoso Julián Álvarez. Julián Álvarez. ¿Cómo es que eliges tus temas antes de irnos a escucharlo? Los temas los elijo en base, ajá, a si me gustan o no. ¿Ah, sí? Así de fácil. Sí, sea del género que y sea. Y le pones tu toque. Claro, sí, trato de también escuchar diferentes versiones de un solo tema para, claro, tomar cosas de aquí, cosas, okay, de allá, okay, y también ponerle mi toque particular. Tu toque particular, canciones. Perfecto. Estoy, sí, ansiosa de escucharte con este tema de Julián Álvarez, muy al estilo de Eliseo García, ¿te parece? Vámonos de aquel lado de la cafetería para, claro, escucharte con este tema que se llama... Que se llama... Dime. Dime. Ya se te había olvidado. Sí, ya se me mejor olvidado. Me acuerdo yo. Vámonos de aquel lado, Eliseo, muchas gracias. No se vayan, por favor, vamos a escuchar este tema con Eliseo García. Ni modo, en lo que él va a cantar, pues yo me tendré que quedar, pues aquí. Pues sí, hombre, provecho. Degustando. Continuamos con más, por favor. No se vayan, vamos a escuchar esa canción. Ni modo, te va a tocar. ¿Y ya? Todo se termina como comenzó. Solo cambiamos una por adiós. Y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor. Llévate todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso, amor y la traición me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Vas a volver algún día. Si espero, te doy por perdida. Si mato de un golpe este amor, amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida. Dejo apagar la ilusión. Dime por favor si mato de golpe este amor. Y el beso, amor y la traición me duele más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Vas a volver algún día. Si espero, te doy por perdida. Si mato de golpe este amor, amor. Dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida. Dejo apagar la ilusión. Dime por favor.
vas a volver algún día. Si espero, te doy por perdida. Si mato de golpe este amor, dime si dejo una luz encendida en algún rincón de mi vida, o dejo apagar la ilusión. Dime por favor, si mato de golpe este amor, dime por favor, si mato de golpe este amor. ¿Por qué no me avisan que ya están grabando? Ya me agarraron aquí con el pastelazo en la boca. Vente, 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 Liceo, pásale. Te voy a ser sincera. Ni te escuché. Ah, no es cierto. No, sí, sí te escuché. Ah, qué mala onda eres. Es que está muy rico el pastel. Gracias a la cafetería Joy and Enjoy, pues, por todas las facilidades y por este rico cafecito que nos acaba de invitar, el pastelito. Ay, está delicioso. Sí, sí, está muy rico. Te guardé uno porque... Sí, hombre. No es por nada, pero los chicos aquí, camarógrafos, ya estaban encima, ¿eh? Oye, sí, me encantó el tema este de Julián Álvarez. ¿Tú hiciste los arreglos musicales? Sí, hice los arreglos basados en otros arreglos que ya existen. Uh-huh. Ok. Pero, ¿cómo se llama? Uh-huh. Como te digo, trato de ponerles el sello de la casa. Exactamente, Eliseo García. Uh-huh. Van a estar apareciendo los teléfonos de contrataciones aquí abajito. Uh-huh. Para cualquier persona, ¿verdad? Que te quiera. Claro. ¿Cualquier tipo de eventos? Cualquier tipo de eventos. Bodas, divorcios, comuniones. Sobre todo divorcios, no es cierto. En cualquier tipo de evento que nos soliciten, ahí estamos a la orden. Ok, pues yo quiero seguirte escuchando. Claro, claro. ¿Sí? ¿Con qué tema nos vamos ahora? Vamos con un tema de ya un poquito añejo. Ajá. Este tema lo cantaba Janet, después lo retomó Bumburi y se llama Frente a Frente. Ah, qué caray. No es de mi época, lo admito, pero yo soy de RBD para acá. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Claro que sí. Yo sigo comiendo. Provechito. Pásale de aquel lado. Gracias, Eliseo. Seguimos con más, pásale. En lo que él va y de aquel lado se acomoda, pues yo les invito a que vengan aquí a Plaza Tlacomulco para que visiten aquí la cafetería Joy and Enjoy, para que vengan y disfruten de estos ricos aperitivos que nos estamos en este momento comiendo, ¿verdad? Vámonos de aquel lado. Ya está listo, Eliseo. Vámonos a escuchar este tema que fuese famoso en la voz de Bumburi. Bueno, yo lo escuché en la voz de Bumburi. Se llama Frente a Frente. Vámonos. Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga. La noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura que alguna vez, haciendo una locura, un beso de a la fuerza queda. Queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo eso queda.
solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Bueno, pues seguimos aquí con Eliseo García. Desgraciadamente nos tenemos que ir. Nos encantaría seguirte escuchando, seguir escuchando tu voz, estas canciones que, bueno, las hemos escuchado con otras agrupaciones, los covers que ya nos estás presentando, pero muy a tu estilo. Qué bárbaro, me encantaron. Felicidades. Oh, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por también a Cafetería Vivian Angel por abrirnos sus puertas, estar aquí un ratito con ustedes. Y yo muy, muy feliz de que de haber hecho esto con ustedes. Ya me hacía algo de falta también a mí. Y bueno, invito a la gente a que nos sigan también por las redes sociales. Sí, recuérdaselas. Claro, estamos en Facebook como Eliseo García Music. El correo electrónico es elgalo21@hotmail.com y el WhatsApp 712-140-7377. Ahí estamos para lo que se les ofrezca. Estamos a sus órdenes. Perfecto, pues ya saben, anoten, van a seguir apareciendo los datos aquí abajo en la pantalla para que, pues, a todo, como comentamos hace rato, ¿no? A todo tipo de eventos, cafeterías, todo. Claro que sí, nos dedicamos más a lo que es amenizamos comidas y okay. Sobremesa, que es lo que más hacemos. Perfecto, ¿no? Pues estaremos bien encantados nosotros pues de volverte a escuchar a lo mejor en algún otro evento que nos inviten. Claro. Ahí los colados. No, por supuesto, bienvenidos cuando ustedes gusten y se haga el espacio. Con muchísimo gusto estamos para... No, pues felicidades, Eliseo, de verdad que fue un gusto. Y bueno, agradecer también a la cafetería Joy and Enjoy, que estamos aquí ubicados en la Plaza Tlacomulco. Más o menos recuerda, bueno, ubica a la gente cómo llegar aquí a la plaza. Se llega a la plaza, la plaza está sobre el elemento Jorge Jiménez Cantú. Ahí está luego, es bastante visible la plaza rumbo a San Felipe del Progreso. No, muchas gracias a la cafetería y yo les recuerdo, les agradezco, nos despedimos el día de hoy con música, así como iniciamos. Yo les recuerdo que este es un espacio para todos ustedes, un espacio musical, no importa el género que tú toques, el género que tú tengas, como se pueden dar cuenta, el día de hoy nos tocó trova y yo feliz porque no nos había tocado, así que, y me encanta la trova, me declaro fan de la trova, como les comentaba al inicio del programa. Y bueno, yo les invito, este es un espacio totalmente para ustedes. Yo soy Marta Canela y nos vemos la siguiente semana, los dejamos con este tema, como ya comentó Eliseo, de Reik, que se llama Creo en Ti. Vámonos de qué lado. Para te acompaño. Ya no importa cada noche que esperé. Cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado en mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Escondes luces en mi alma, creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Fantasmas hoy por fin están en paz.
El pasado es un mal sueño que acabó. Un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin